Bien, vamos a dar inicio a esta bendición del fuego. Este sábado de gloria. Vamos a pedir a Dios también que bendiga en este día el Señor este fuego. Bien, vamos a orar. Queridos hermanos, en la noche santa, en este sábado de gloria, que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, y que se reúnan para velar en oración. Y recordamos así la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios. Podremos esperar tener parte de su triunfo sobre la muerte y vivir con Él en Dios. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a la fiesta la claridad de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que la celebración de esta fiesta pascual encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Ayer hoy principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo. Y la eternidad.
A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por tus llagas, santas y gloriosas. Nos proteja. Y nos guarde. Jesucristo nuestro Señor. La luz de Cristo que resucita glorioso disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Luz de Cristo. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Luz de Cristo.
Esta es la noche
Bien, queridos hermanos, hemos iniciado esta vigilia que normalmente se hace al anochecer. Hoy la iglesia está atenta a este gran acontecimiento que va a despertar de la muerte al Cristo que ha resucitado. Con el pregón solemne de la Pascua, hemos entrado ya a este momento, esta noche santa de resurrección del Señor. Escucharemos en silencio meditativo la palabra de Dios. Recordemos las maravillas de Dios que ha realizado para salvar al primer Israel y cómo en el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar al último tiempo, envió al mundo a su Hijo para que con su muerte y resurrección salvara a todos los hombres. Mientras contemplemos la gran trayectoria de esta historia santa, oremos intensamente para que el designio de la salvación universal que Dios inició con Israel llegue a su plenitud y avance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección de Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos y a iniciar las lecturas en la cual nos disponemos a escuchar a Dios en esta lectura. ¿Pueden apagar sus velas? Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas y dijo: que exista la luz. Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el primer día. Y dijo Dios: que exista el firmamento entre las aguas, que separe unas aguas a otras. E hizo Dios un firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas que encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y que se aparezca lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales, que den sobre la tierra fruto de su misma especie, con su semilla adentro. Y así fue. Produjo vegetación, y hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan fruto con su semilla adentro según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, día tercero. Y dijo Dios: que existan umbrales, lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día y la noche, para señalar las fiestas, los días y los años. Sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor que regía el día, la lumbrera menor que regía la noche, y las estrellas. Y las puso Dios en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas.
Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, día cuarto. Y dijo Dios: llénense las aguas de seres vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra a lo ancho del firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y los seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas, y todas las especies de los animales con alas. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: crezcan, multiplíquense, llenen el agua del mar y los aves multipliquen sobre la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les entrego todas las hierbas que produzcan semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que producen frutos con semillas. Les servirá de alimento a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo y todos los reptiles de la tierra. Todo lo que cerca respira, la hierba verde, les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todos los seres que hay en ella. Y concluyó Dios para el día séptimo todo su trabajo. Descansó el día séptimo de todo trabajo que había hecho. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo diciendo: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Asentaste la tierra sobre tus cimientos, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las olas se posaron sobre tus montes. Vi a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. De los manantiales sacan los ríos, para que fluya entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las ramas se oye su canto. Vía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Desde tu morada riega los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haz de brotar hierba para los ganados, y forraje para los que sirven al hombre. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría?
La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, admirable en todas tus obras, que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de la mayor grandeza que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua inmolada en la plenitud de los bienes, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Ordena a los israelitas que emprendan la marcha, y tú alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y que cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, mientras que las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos. En medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó la rueda de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo a Egipto: «Huyamos de Israel, porque el Señor pelea a favor de ellos contra Egipto». Dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar y vuelva las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en él. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por el cauce seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda.
Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Los introduces y los plantas en el monte de tu herencia, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos, el Señor reina por siempre y jamás. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Oremos. Oh Dios, Padre supremo de los creyentes, que multiplicas sobre la tierra los hijos de tu promesa con la gracia de adopción, y por el misterio pascual hiciste a tu siervo Abraham el padre de todas las naciones, como lo habías prometido, concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: todos los que tengan sed, vengan a beber agua. También los que no tienen dinero, vengan, compren trigo, coman gratuitamente y beban vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no deja satisfecho? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platos sustanciosos. Inclinen el oído, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza eterna, la promesa que aseguré a David. A él lo hice mi testigo para los pueblos, jefe y soberano de las naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti, por amor del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te honra. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los de ustedes, mis pensamientos de sus pensamientos.
Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán aguas con gozo de la fuente de la salvación. Sacarán aguas con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de la fuente de la salvación. Toquen instrumentos para el Señor, que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de la fuente de la salvación. Oremos. También ahora, Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas, y lo mismo que en otro tiempo manifestabas tu poder al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy asegura la salvación de todas las naciones, haciéndolas renacer por el agua del bautismo. Te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su tierra, la profanó con su conducta, con sus acciones, como sangre inmunda, fue su proceder ante mí. Entonces derramaré mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, por haberle profanado con sus idolatrías. Los esparcí entre las naciones, anduvieron dispersos por los países, según su proceder, según sus acciones, los sentencié. Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo nombre. Decían ellos: estos son el pueblo del Señor, y han tenido que salir de su tierra. Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por el pueblo de Israel, en las naciones a donde había ido. Por eso di a los descendientes de Israel: esto dice el Señor, no lo hago por ustedes, pueblo de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por ustedes
en las naciones, en las naciones en las que estuvieron. Mostraré la santidad de mi nombre, ilustre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Cuando les muestre mi santidad por medio de ustedes, los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas las inmundicias e idolatrías. Los he de purificar y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según sus preceptos y que guarden y cumplan mis mandatos. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Como busca la sierva corrientes y agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Busca la sierva corrientes y agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre canto de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Como busca la sierva corrientes y agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al altar, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara. Dios mío, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así busca a ti, Dios mío. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, multiplica fiel a tu palabra la descendencia que aseguraste a la fe de nuestros padres y aumenta con tu adopción a los hijos de la promesa, para que tu iglesia vea cómo se ha cumplido ya en gran medida cuanto creyeron y esperaron los patriarcas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así con Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con Cristo, quedando destruido este cuerpo de pecado, y nosotros libres de la esclavitud al pecado, porque el que muere ha quedado libre del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene ya dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y ahora su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Él, el Señor, quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Aleluya, aleluya, aleluya. Pasado el sábado, al arboreal primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajado del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas tambalearon de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: ustedes no teman, ya que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Vengan a ver el sitio donde lo pusieron,
y vayan a prisa a decirle a los discípulos: ha resucitado entre los muertos. Los muertos ya hay para delante de ustedes, y vayan a Galilea, allí lo verán. Este es mi mensaje. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: ¡alégrense! Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: no tengan miedo, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Palabra del Señor. Ahí nos ponemos en pie, ahí no se siente. Vamos a cantar jubilosos el cántico de la aleluya juntos. Vamos a cantar el cántico de la aleluya mientras van a poner el mantel. Juntos, alegres, cantamos el aleluya. Vamos todos con las palmas. Queridos hermanos, ahora mismo la iglesia en el mundo entero, ya el Santo Padre ha celebrado esta Eucaristía también, y es ahí donde contempla la iglesia que está viva, a pesar de que todos ahora mismo se encuentren en sus casas. Dios está también contigo viviendo esta Eucaristía, esta Pascua de Resurrección, ahí en tu casa. Hoy, queridos hermanos, vemos cómo Dios ha sido y sigue siendo fiel desde la creación del mundo hasta hoy. Dios no se ha olvidado de su creación, ni mucho menos nos ha dejado huérfanos o abandonados. Dios siempre está contigo, y es necesario que tenerlo presente siempre en nuestras vidas, que Dios está. Y ese es el primer punto, queridos hermanos, que tenemos que meditar. Dios está conmigo. Desde el momento que Dios estaba creando el universo, desde las criaturas, las que nosotros conocemos a nuestro alrededor, la creación, la naturaleza, desde aquel momento Dios no se ha ido de nuestras vidas, sino que sigue estando desde ayer, hoy y siempre, como lo decíamos al marcar estas palabras en la bendición del fuego y del cirio pascual. Hoy la iglesia, queridos hermanos, se une, se hace una con Cristo.
mediante esta Eucaristía que hoy se celebra, y Cristo, habiendo experimentado la muerte 3 días en el sepulcro, resucita victorioso por nuestra salvación, por nuestra vida, por tu vida, por mi vida. Cristo sale vencedor del sepulcro de una vez para siempre. Ya no muere más. Nuestro Dios, como segunda persona, Jesucristo, ya no muere más, sino que se mantiene vivo y vive para siempre. Y esa es la mayor alegría que nosotros los cristianos tenemos. Los sacerdotes, los laicos, tenemos la mayor alegría de tener, de saber de que nuestro Dios murió como segunda persona para irnos a rescatar desde el lugar de los muertos y llevarnos a la salvación donde nosotros esperamos llegar un día, que es el reino de los cielos. Ese es el fin, ese es el último lugar que tú y yo tenemos que esperar, que ir buscando, incluso conquistando. Nuestro objetivo mayor es llegar a ese lugar que es una promesa de Dios para nosotros, pero no una promesa que tenemos que encontrarla cuando morimos, sino que desde ahora podemos ir haciendo nuestra esta salvación que realmente Jesús nos ha prometido. Queridos hermanos, en segundo lugar, queridos hermanos, ¿cómo se manifiesta ese amor tan inmenso de Dios? Es mediante estos sacramentos. Cuando uno estudia la teología, también la iglesia le encuentra como sacramento, como familia, como grupo, que somos instrumento, que somos don de salvación para los demás. Y hoy también, a través de este sacramento del bautismo, hoy la iglesia se renueva, tú te renuevas, nosotros nos renovamos por medio de este sacramento, que es la renovación hoy día, ya que no ha habido personas para bautizarse, pero hoy, a través de esta entrada de la resurrección de Cristo, que bendecimos el agua para que nosotros nos renovemos ese sacramento del bautismo, para que tú y yo podamos nuevamente impulsar la iglesia para poder ser renovada. Y ustedes que nos están viendo, ustedes que nos están siguiendo por medio de las redes, también llegue esta fuerza de salvación, esta fuerza de renovación para tu familia, para ti de manera personal, y encontremos también en este caminar el amor que se manifiesta en grandes cosas, pero también en cosas pequeñas, como uno de estos símbolos, la Semana Santa, que no termina en la muerte, sino que termina en la resurrección, como Cristo vencedor del universo, como Cristo que vence al mundo, al pecado, a Satanás y a toda la carne, que son apetitos de la carne. Cristo hoy día vence y se pone y se corona como el Rey y Señor del universo, donde ya no hay nadie a quien pueda vencer a Cristo, porque Cristo ha vencido al mundo, al pecado y a Satanás, 3 cosas que ha tenido que vencer, y aún más a la muerte, 4. Queridos hermanos, hoy Jesús se corona, Dios se gloría, glorifica a su Hijo como el Hijo glorifica al Padre en la resurrección, en este gran acontecimiento en el mundo que sucedió con Cristo. No hay otro que haya muerto y que haya resucitado como Cristo. ¿Quién es el único que ha muerto y resucitado como el único Dios y que se corona como Rey? Es Jesucristo. No hay otro, no vendrá otro más que Cristo, que es el Rey y Señor del universo, y ese es el que vence. Nosotros, tú y yo, creemos en un Dios que está vivo, no un Dios muerto que se quede en la cruz, sino un Dios que sale victorioso de la muerte para podernos dar a nosotros una esperanza, y una esperanza viva, y una vida que nos debe de llevar a ser plenos, a la plenitud, queridos hermanos. Hoy, queridos hermanos,
vivimos este momento, este acontecimiento más grande en el mundo, que es la resurrección de Cristo. Así conforme dice Jesús, que hay unos que murieron y que se adhirieron a la muerte de Cristo por medio del bautismo, hoy vuelven a resucitar también con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Cristo no se ha muerto. Cristo no se ha quedado muerto ahí en el sepulcro, sino que hoy nos muestra a través de estas sagradas escrituras, a través de nuestra fe, que es el único que se atreve a romper el velo de la oscuridad, de las tinieblas y de la muerte. Ya no hay más muerte eterna, hay muerte para poder lograr la vida eterna. Y es por eso que nosotros los cristianos no debemos de tener miedo a la muerte, ni mucho menos al sufrimiento, porque si hay alguien que nos enseñó a resucitar, a vivir plenamente, se llama Jesús y a Él tenemos que seguir. Amén. Pues queridos hermanos, después de este acontecimiento en la cual la iglesia se prepara, se ha preparado a través de estas vivencias, que es por medio de todos los medios de comunicación, incluso por medio del internet, de la radio, de la televisión, y hoy la iglesia se pone en pie nuevamente para poder gritarle a Jesús que ha resucitado. Queridos hermanos, continuemos con esta siguiente parte, que es la bendición del agua, que es la liturgia bautismal, esta tercera parte. Les invito a ponerse de pie y a todos los que están verdaderamente conectados ahora mismo por medio del internet, puedan también seguirnos para poder renovar su bautismo desde ahí donde te encuentres. Queridos hermanos, acompañados con nuestra oración, la esperanza de nuestros hermanos que van a la fuente de la generación para que el Padre Omnipotente les otorgue todo auxilio de su misericordia. Invoquemos, queridos hermanos, a que Dios Todopoderoso, para que su gracia descienda sobre esta fuente y a cuantos en ella renazcan, sean incorporados a Cristo como hijos de adopción. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables, con tu poder invisible y de diversos modos te ha servido de esta criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibiera el poder de santificar. Oh Dios, que incluso con las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento, de modo que una misma agua misteriosamente pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar en pie justo por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán fuera ungido por el Espíritu Santo y colgado en la cruz virtió de su costado agua junto con sangre, y después de su resurrección mandó a los apóstoles: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Mira el rostro de tu iglesia y dígnate abrir para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a imagen y lavado por los sacramentos, por el sacramento del bautismo, de toda mancha de su vieja condición, renazca como niño a una nueva vida por el agua y del Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda hasta el fondo de esta fuente, para que todos los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten a la vida con Él, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Manantiales bendigan al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Queridos hermanos, por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, para que vivamos a una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovemos las promesas del santo bautismo, con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras, prometiendo servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Así pues, queridos hermanos, ¿renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Ahora profesamos esta fe en la cual la Iglesia nos enseña y en la cual los apóstoles nos dejaron. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Se van a acercar en el centro, voy a esparcir esto. Thank you.
Ahora seguimos con esta siguiente parte, que es la cuarta parte, que es la Eucaristía. Cantamos el cántico de ofrenda. Nos hagan llegar con tu ayuda a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, murió, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles te cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Hosanna, 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 Hosanna,
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con el obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La paz, queridos hermanos. Amén.
Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, abrir las palmas de nuestras manos. Gracias a Dios en esta tarde. Ahí donde ustedes se encuentran, quizás en familia, es un momento para decirle al Señor gracias. Gracias a Jesús por haber resucitado. Gracias a Jesús por darnos una oportunidad nueva. Digámosle a Jesús gracias por haber resucitado de la muerte por nosotros, por darnos una nueva vida, por darnos una oportunidad para vivir sin tener que padecer nuevamente. Hoy, Señor Jesús, tú que nos has llamado a la vida, Señor, ayúdanos a vivir plenamente, Señor. Ayúdanos a incorporarnos a la fe, a la iglesia, a Cristo, a tu santa presencia, Señor. Hoy nos unimos a ti, mi Jesús. Hoy nos unimos a ti,
mediante esta experiencia de resurrección. Porque hoy, amado Dios, tu amor lo has hecho realidad resucitando. Porque tu resurrección tiene un objetivo que es nosotros, para seguir acompañándonos y nunca abandonarnos. Gracias, Señor Jesús, por estar hoy aquí. Gracias por resucitar. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias por tu poder, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias. Con los sacramentos pascuales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen su cabeza. Que los bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos, y compasivo los defienda de toda acechanza del pecado. Amén. El que los ha renovado por la vida eterna, en la resurrección de su unigénito, los colme con los premios de la inmortalidad. Amén. Amén. A quienes, terminados los días de la pasión del Señor, han participado en los gozos de la fiesta de Pascua, puedan llegar por la gracia, con el espíritu exultante, a aquellas fiestas que celebran con la alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues, queridos hermanos, muchísimas gracias por participar en esta Eucaristía, y puedan así llevar la alegría de este Cristo resucitado. Pueden ir llevando la paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Felices fiestas pascuales. Transmitiendo en vivo. Así que muchísimas gracias también a aquellos que nos han seguido hoy por las redes. El día de mañana a las 7 de la mañana nos volvemos a encontrar para la misa del día.